¿Qué tal, amigos de Frontera Sur? Decirles que nos encontramos muy cerca del Parque Los Cerritos, donde anteriormente hubo un módulo de atención por parte del gobierno federal, gobierno del estado, para atender a cientos de migrantes que estaban llegando, especialmente haitianos, centroamericanos, incluso pues también hubieron venezolanos en esta zona. Hoy se habla también ya que pueden instalar entre las próximas horas un centro de atención a migrantes otra vez en el parque ecológico, donde pues al no haber atención, los migrantes bloquearon calles, quemaron llantas, realizaron bloqueos por varias horas afectando a la población mexicana. Hoy se habla también de que este centro podría volver a regresar a este parque ecológico, un espacio que pues es de los tapachultecos y que hoy pues podría recibir a miles de migrantes que están pues dispersos en todas las colonias de Tapachula. Esta situación platicábamos con unos vecinos de las colonias que están atrás en Soledad 2000. Dicen que ellos no quieren otra vez este caos, rechazan totalmente esta situación porque podría regresar, pues lo que le decía, la inseguridad. Volvían a usar estas lámparas donde se conectaban pues los migrantes para generar su corriente a sus teléfonos celulares, y sobre todo pues aquí se tendría otra vez el hacinamiento. Se habla que este parque ecológico ubicado atrás de Los Cerritos podría ser otra vez utilizado por las autoridades estatales para dar atención a la población migrante, ya que han habido muchas quejas, sobre todo en el centro de la ciudad, que pues está la población varada. Esta situación ya les ha causado pues malestar a los empresarios y a los ciudadanos que ya no acuden al centro. Les decía, este es un tema que ha salido pues hace apenas unas horas, que nos decían los habitantes de algunas colonias al sur de Tapachula que ellos pues no quieren esta situación. Están pidiendo a las autoridades que no permitan que se coloque pues una situación de nuevo acá en lo que es en el parque ecológico, porque tendrían que volver a adaptarse al tema migratorio, una situación que a ellos les ha costado mucho tratar de dialogar con el gobierno, porque al venir los migrantes vuelve la inseguridad, el caos, los bloqueos, quema de llantas, y sobre todo pues ellos tendrían que volver a estar pendientes y en zozobra por este tema de la llegada de los migrantes. Aquí en esta parte, en el parque ecológico, se instaló a la vez pasada con migración el gobierno federal pues atención, pero estos migrantes pues no respetaban todo este tipo de situaciones. Habían migrantes haitianos, africanos, venezolanos, fue cuando se dio la crisis migratoria. No respetaban ni a las autoridades federales, tendría que intervenir la Guardia Nacional para tratar de controlar, y eso es lo que no quieren las autoridades, los vecinos y los habitantes de estas colonias. Se fue acá, en este parque ecológico, donde se habilitó pues una oficina anteriormente para atender el fenómeno migratorio, y hoy nos han dicho los vecinos que pues no quieren nada de esto, no quieren otra vez que regresen los migrantes a esta zona, que usted lo puede ver, está prácticamente tranquila, está limpia, y que pues al venir los migrantes se va a volver a ver otra vez en un foco de infección. Es un lugar donde ahora las autoridades municipales lo han conservado para el esparcimiento sano de los vecinos, de las personas que vienen a esta zona, pero al venir el flujo migratorio se va a concentrar en estas zonas. Amigos de Frontera Sur, se va a concentrar en esta zona toda la población migrante, y ahora que la lluvia pues va a mermar, pues aquí van a estar prácticamente bajo el sol. Tienen que instalar carpas, todo tendría que haber pues mucha atención del gobierno federal, y a veces pues los abandona precisamente aquí, al mismo gobierno abandona a los migrantes cuando los trasladan para acá. Por eso los vecinos están molestos, no quieren que vengan a esta zona del parque ecológico de Los Cerritos, que es donde se podría concentrar pues un grupo de personas para darles atención, aparte de las oficinas que tiene migración dando la atención todos los días. Pues habría otro centro de atención al migrante, lo cual pues les decía, no va a ser de mucho beneficio para la población que vive al sur de Tapachula, porque volvería el caos, la desesperación, los bloqueos, y sobre todo al lado de este parque de Los Cerritos, que es donde vienen
pues cientos de personas a divertirse, a hacer ejercicio, al esparcimiento social, pues volvería otra vez y también saldrían, van a tener que salir los vecinos, van a protestar, nos imaginamos que van a protestar. Hoy, hace unos segundos, vimos también a unos taxistas que están conviviendo ahí, ese espacio que ellos utilizan, pues también estaría invadido ahora ya por los migrantes, por ello el tema de que si vuelven a traer a la población extranjera a este lugar, volvería otra vez, le decía, el caos, la desesperación de los vecinos que han estado pues tranquilamente durante varios meses sin que se tenga presencia de extranjeros. Aquí a veces los traen personas del programa Bienestar, son los que están en un procedimiento migratorio, están trabajando, son los que no causan desorden, pero el detalle es traer a la demás población que quiere la atención rápida, y es donde no se les dan esto, empiezan las protestas, las manifestaciones, es lo que genera pues el caos y la desesperación. Amigos, es parte del reporte que tenemos el día de hoy a través de Frontera Sur sobre este módulo que podría llegar en las próximas horas por parte de las autoridades, si es que así lo determinan o lo llegan a concluir. En las próximas horas podría darse esta situación, y también vamos a esperar la reacción de los vecinos de las colonias de Tapachula, que podrían salir también a pedir que no se haga esta situación, amigos de Frontera Sur.